¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Resumen Informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Luis Alfredo Sauce Navarro, ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas. El anuncio se emitió a través de Gaceta Oficial. Luis Alfredo Sauce Navarro, quien se desempeñó como viceministro de Planificación y Diseño, sustituirá a José Luis Bernardo, que permanecía en el cargo desde el pasado mes de septiembre en reemplazo de Jaime Eltrudy. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, después de la experiencia vivida en Venezuela el 6 de diciembre, envía un mensaje de Navidad y señala que esa nueva experiencia democrática debe enfocarse en darle un nuevo rostro al país. El ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, participó en el Consejo de Defensa y Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, efectuado en Uruguay. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, indicó que si el oficialismo quiere realizar una auditoría de los pasados comicios del 6 de diciembre, tendrá que hacerlo primero con las elecciones presidenciales del año 2013. En Cojedes, la diputada electa Cilia Flores aseguró que no habrá mayor circunstancia que pueda doblegar las fuerzas revolucionarias. Afirmó que defenderán los intereses del pueblo. El presidente del partido Puente y diputado a la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, aseguró que el reciente nombramiento de un parlamento comunal está al margen de la Constitución. Henry Ventura, ministro de Salud, ofrece rueda de prensa sobre abastecimiento de productos oncológicos en el país. Deulín Faneite, presidente de la Cámara Venezolana de Empresarios e Industriales del Mercosur, planteó la necesidad de incrementar la producción nacional y la inversión extranjera para superar la crisis económica en el país. En Carabobo, los diputados electos llamaron a la población a mantener la calma. Aseguraron que el 5 de enero habrá una fiesta en la que se hará valer la voluntad de los venezolanos. Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao, exigió que no se siga utilizando el nombre y la figura del libertador Simón Bolívar en proyectos políticos y personales. En la cota 905 de Caracas fueron hallados por lo menos 4 cadáveres carbonizados en plena vía pública. Efectivos de seguridad mantienen un cerco en el lugar del suceso. En el segundo día sin control cambiaron en Argentina, el dólar bajó a 13.95 pesos. La divisa comenzó la jornada a los mismos valores que ayer, aunque en algunos lugares aún había problemas para operar por falta de la adecuación al nuevo sistema. En Brasil, la Corte Suprema de ese país determinó que la Cámara de Diputados elija nuevamente a los miembros de la comisión que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El Papa Francisco firmó el decreto que autoriza la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, que subirá a los altares como santa el 4 de septiembre de 2016. Una buena noticia para arrancar el 2016. Amigos, El Imparcial también en radio, por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo 12 minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros María Tapuche y todo el equipo de Noticiero Venevisión. Tan solo esperamos por ustedes.